a realizar un ejercicio de análisis estructural. En este caso vamos a utilizar el método de los nodos. ¿Qué nos dice nuestro problema? Determinar la fuerza en cada miembro de la armadura cargada. Hacer uso de la simetría de la armadura y de la carga. Además, indique si las fuerzas están en tracción o compresión. Nos dan el gráfico de nuestro problemita, entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual vemos las reacciones y las fuerzas que actúan en nuestra armadura. En este caso, si observamos el nodo A, observamos que es un apoyo de tipo pasador. Entonces, va a generar dos reacciones, una reacción AX en el eje horizontal y una reacción AY en el eje vertical. Si nos fijamos en el punto E, vemos que hay un apoyo de tipo rodillo. Entonces, un apoyo de tipo rodillo solo nos genera una reacción, en este caso, EY. Bien, una vez hecho nuestro diagramita de cuerpo libre, lo que tenemos que hacer es identificar si nuestra armadura está en equilibrio. Y cómo hacemos eso, sabemos que cuando una armadura está en equilibrio se debe cumplir la siguiente relación, que n es igual a 2, donde n es el número de barras y j es el número de nodos. Entonces, en nuestro grafiquito podemos contar las barras. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos 13 barras. N igual a 13. Ahora contamos el número de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces nuestra armadura tiene 8 nodos. J igual a 8. Ahora, si reemplazamos en nuestra relación, podemos decir que... 13, el número de barras, es igual a 2 veces j, el número de nodos, en este caso 8, menos 3. Entonces, 13 es igual a 2 por 8, 16, menos 3, 13. Esto quiere decir que nuestra armadura está en equilibrio. Bien, una vez identificado que nuestra armadura está en equilibrio, vamos a aplicar el método de los nodos. Si observamos nuestra armadura, vemos que está compuesta por barras, ¿no? Y ahora qué son los nodos? Los nodos son los puntos de unión de esas barras. Es decir, tengo mi nodo A, mi nodo B, mi nodo C, mi nodo D, mi nodo E, mi nodo F, G y H. Entonces los nodos son los puntos de conexión de mis barras. Ahora tenemos que buscar el nodo que tenga máximo dos incógnitas. Si analizamos el nodo A podemos ver que, primeramente, hay dos incógnitas que son las reacciones Ax y Ay. Además podemos ver que en el nodo A se juntan dos barras, la barra AB y la barra AH. Cada barra va a significar una incógnita. Entonces, en el nodo A tenemos cuatro incógnitas. Ahora analizaremos el nodo B. Observamos que en el nodo B, ¿cuántas barras hay? Hay una, dos, tres. Entonces, cada barra es una incógnita. Entonces, tengo tres incógnitas. No puedo analizar ese nodo. Y así si analizamos todos los nodos, vemos que ningún nodo tiene solo dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Debemos resolver nuestra armadura exteriormente. ¿A qué me refiero? Debemos encontrar las reacciones en el punto A y en el punto Y. En primer lugar, sabemos que en el plano disponemos de tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Debo realizar sumatoria de momentos, pero ¿en qué punto? Puedo elegir el punto A o el punto E. En este caso, vamos a elegir el punto A. ¿Por qué? Porque es el punto que tiene la mayor cantidad de incógnitas. Entonces, yo digo, sumatoria de momentos en el punto A tiene que ser igual a cero. Anotamos nuestra dirección antihorario positivos. ¿Qué tenemos entonces? Primeramente, nuestra fuerza EY por su distancia, que en este caso es 20. Menos la primera carga, que es 30 kN por su distancia 5 metros. Menos nuestra segunda carga de 60 kN por su distancia, que va a ser 10 metros menos la carga de 30 kN por su distancia, que en este caso va a ser 15 metros. No hay ninguna carga más, entonces esto le igualamos a cero. De acá podemos despejar directamente Y, que nos da un valor de 60 kN. Bien, ya hemos hallado la reacción Y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si nos fijamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, observamos que no hay fuerzas ni reacciones en el eje X, a excepción de AX. Entonces, ¿cómo es mi única reacción? Puedo decir que AX es igual a 0. Entonces ya he hallado otra reacción. El problema nos decía que consideremos que nuestra armadura es simétrica. Entonces, como es simétrica, si lo partimos a la mitad, podemos observar que todo lo de la derecha va a ser igual a todo lo de la izquierda. Entonces, aplicando eso, puedo decir que mi reacción AY va a ser igual a mi reacción EY, y eso habíamos hallado que era igual a 60 kilonewtons, entonces ya hemos hallado mi reacción Ay, con un valor de 60 kilonewtons. Bien, una vez halladas las reacciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, volvemos a analizar el nodo A, analizando nuevamente el nodo A, observamos que, habíamos dicho que teníamos cuatro incógnitas en primera instancia, pero ya conocemos los valores de Ax y Ay, y en el nodo A se juntan dos barras, la barra AB y la barra AH. Y hemos dicho que cada barra significaba un incógnito. Entonces, si analizamos el nodo A, vemos que ya solo hay dos incógnitas. Entonces, podemos analizar. Bien, si analizamos el nodo A, observamos que nos queda de la siguiente forma. Habíamos dicho que en el nodo A se interceptaban dos barras: la barra AB y la barra AH. Además, había dos reacciones: la reacción AX, que valía cero, y la reacción AY, que hemos hallado que valía 60 kN. Ahora, ¿qué hacemos? Observamos que la barra AB está inclinada, entonces nos fijamos en la geometría de nuestro problema. Observamos que la componente horizontal es 5, la componente vertical es 4, entonces para hallar la hipotenusa tenemos que aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras sabíamos que la hipotenusa vale raíz de 41. Bien, para resolverlo tenemos que aplicar la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, pero debemos ver cuál nos conviene realizar. En este caso, me conviene realizar sumatorio de fuerzas en Y igual a cero hacia arriba positivo, según mi sistema de referencia. Entonces, ¿qué tengo en el eje Y? Tengo la componente AB del eje Y, que en este caso, si acá está nuestro ángulo, va a ser el sen, cateto opuesto sobre la hipotenusa, más la reacción de 60 kN. Esto es igual a cero. De acá puedo despejar directamente AB. Si yo despejo AB, vamos a tener lo siguiente. El 60 pasa con negativo, la raíz de 41 pasa a multiplicar y el 4 a dividir. Entonces, si resolvemos eso, podemos hallar que la fuerza en el miembro AB resulta menos 96,05 kN. Entonces, ya hemos hallado la fuerza en el miembro AB. Ahora tengo que aplicar la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Hacia la derecha positivos. Entonces, ¿qué tengo en X? Tengo AH más AB, la componente horizontal que va a ser el coseno, va a ser 5 sobre raíz de 41. Esto es igual a 0. ¿De acá qué conozco? Conozco AB, porque lo acabamos de hallar. Eso tiene un valor de menos 96,05 kilolitros. Entonces, de acá puedo despejar directamente AH. Y resolviendo, obtenemos el valor de H que nos da. 75 kN. Entonces ya hemos hallado otra fuerza en otra barra, en este caso en la barra H. AH. Ya hemos analizado el nodo A. Ahora vemos qué nodo podemos analizar. Podemos analizar el nodo B o el nodo H. AH. Si analizamos el nodo H, vemos cuántas incógnitas tenemos. En primer lugar, en el nodo H se intersectan cuatro barras y hemos dicho que cada barra es una incógnita, de las cuales yo conozco ya he hallado la barra AH. Entonces me quedarían tres incógnitas. No puedo analizar. Ahora, si analizo el nodo B, vemos que en el nodo B se interceptan tres barras, de las cuales yo ya conozco el valor de una, que es la barra AB. Entonces solo voy a tener dos incógnitas. Entonces procedemos a analizar el nodo B. Analizando el nodo B, observamos que nos queda de la siguiente forma. Habíamos dicho que al nodo B interceptaban tres barras, de las cuales yo ya conozco el valor AB. Entonces mis dos incógnitas serían las barras BC y mi barra BH. Vemos que la barra AB está inclinada y si observamos la geometría de nuestro problema podemos decir que la componente horizontal es 5, la componente vertical es 4 y por Pitágoras puedo hallar la hipotenusa que en este caso me da raíz de 41. Ahora lo que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero veo en cuál me conviene realizar. Voy a realizar sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0, hacia la derecha, positivo según nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿qué tengo en X? Tengo BC menos AB, la componente AB, en este caso va a ser, si acá está nuestro ángulo, va a ser Sen, que va a ser 5 sobre raíz de 41. ¿Qué más? Nada más, esto lo igualo a 0. ¿De acá qué conozco? Conozco el valor de AB. Que le hemos hallado analizando el nodo A. AB nos daba un valor de menos 96,05 kN. Entonces, despejando directamente BC, obtenemos un valor de menos 75 kN. Entonces, ya he hallado la fuerza en el miembro BC. Ahora lo que tengo que hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero hacia arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo? menos BH, menos la componente vertical de AB, que en este caso va a ser el coseno, 4 sobre raíz de 41, y eso lo igualamos a 0. Acá conozco el valor de AB, que es menos 96,05 kN. Entonces puedo despejar directamente BH, y esto me da un valor de 60 kN. Ya he hallado la fuerza en el miembro BH. Ya hemos analizado el nodo B. Ahora tenemos dos opciones, analizar el nodo C o el nodo H. Veamos qué nodo nos conviene analizar. Si analizamos el nodo C, podemos ver que en el nodo C se intersectan cinco barras, de las cuales yo solo conozco una, BC. Entonces tengo cuatro incógnitas. Si analizamos el nodo H, en el nodo H se intersectan cuatro barras, de las cuales yo conozco el valor de 2, que son. AH y BH. Entonces solo voy a tener dos incógnitas, que van a ser los de la barra CH y GH. Entonces procedemos a analizar el nodo H. Bien, analizando el nodo H, dijimos que en el nodo H se interceptaban cuatro barras, de las cuales yo ya conozco el valor de AH y BH. Entonces mis incógnitas son CH y GH. Observando, tenemos que la barra CH está inclinada, entonces necesitamos el ángulo. Vemos que la componente horizontal es 5, la componente vertical es 4, y por pitágoras hallamos la hipotenusa. Ahora tenemos que hacer sumatorio de fuerzas en X y en Y. ¿Cuál me conviene realizar primero? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Según nuestro sistema de referencia, hacia arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo en Y? BH más CH, si acá está nuestro ángulo, va a ser la componente vertical y eso va a ser seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Menos la carga de 30 kilonewtons. Esto va a ser igual a 0. De acá conozco el valor de BH, que lo hallamos anteriormente, que tenía un valor de 60 kilonewtons. Entonces, despejando directamente CH, hallamos que la fuerza en el miembro CH es igual a menos 48,02 kN. Entonces ya hemos hallado la fuerza en el miembro CH. Realizamos sumatorio de fuerzas en el eje X. Y esto es igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Tenemos GH más CH, la componente horizontal de CH, que va a ser el coseno, va a ser 5 sobre raíz de 41 menos AH. Y esto lo igualamos a 0. De acá conocemos el valor de AH, que era 75 kN. También conocemos el valor de CH, que lo acabamos de hallar. Y tenía un valor de menos 48 kN. 0.2 kN. Entonces, de acá puedo despejar directamente mi fuerza en el miembro GH. Y eso me da un valor de 112,5 kN. Ya he hallado el valor de mi fuerza en el miembro GH. Recapitulando, ya habíamos analizado el nodo A, el nodo B y el nodo H. Ahora podemos analizar el nodo C o el nodo G. En este caso, ¿cuál me conviene? Si analizamos el nodo C, observamos que en el nodo C, se intersectan cinco barras, de las cuales conozco dos. Voy a tener tres incógnitas, entonces no me conviene. Analizaremos el nodo G. En el nodo G se intersectan tres barras, de las cuales yo ya conozco una, que es la barra GH. Entonces, si analizamos el nodo G, la barra GH ya la conozco y tengo dos incógnitas que van a ser la barra CG y la barra FG. Entonces, procederemos a analizar el nodo G. Analizando el nodo G observamos que nos queda de la siguiente forma. En el nodo G habíamos dicho que se intersectaban tres barras, la barra GH, la barra CG y la barra FG. Además que en el nodo G hay una carga de 60 kN. Entonces de estas barras cuál yo ya conozco, conozco el valor de la barra GH y mis incógnitas van a ser mi barra CG y mi barra FG. Como no hay fuerzas inclinadas entonces no es necesario ningún ángulo. Directamente hago sumatoria de fuerzas en el eje X con el eje Y, y esto va a ser igual a 0. Voy a elegir sumatorio de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué tengo en X? Mi fuerza FG menos GH es igual a 0. De acá digo que mi fuerza FG es igual a mi fuerza GH. Y eso ya lo habíamos hallado, que era igual a 112,5 kN. Entonces, ya hemos hallado la fuerza en el miembro FG. Ahora realizo sumatorio de fuerzas en el eje Y. Eso va a ser igual a 0 hacia arriba positivos. Entonces, ¿qué tengo? CG menos 60, esto es igual a 0. Y acá despejo CG y me da un valor de 60 kN. Entonces ya he hallado la fuerza en mi miembro CG. Bien, ahora podemos analizar el nodo C. Pero si nos fijamos en el gráfico, observamos que si partimos a la mitad de nuestra armadura, es decir, que partimos en los puntos C y G, observamos que la parte de la derecha es similar a la parte de la izquierda. Entonces, ¿qué puedo deducir? Puedo decir que todas las fuerzas que tengo en la parte izquierda van a ser igual a todas las fuerzas que tengo en la parte derecha. A eso se refiere la simetría. Entonces, nuestra armadura es simétrica. Como mi armadura es simétrica, puedo decir que mi fuerza BC va a ser igual a mi fuerza CD y mi fuerza CH es igual a mi fuerza CF. Entonces, vamos a aplicar. La simetría para todas nuestras barras. Viendo nuestro gráfico y por simetría, podemos decir que mi fuerza AB, mi barra AB, es igual a mi barra DE. Y eso habíamos hallado que tenía un valor de 96 kN, pero habíamos hallado con un valor negativo. Entonces, eso quiere decir que estas dos barras están a compresión. Bien, la barra BH por simetría es igual a DF. Y eso tiene un valor de 60 kilonewtons y habíamos hallado un valor positivo, entonces eso significa que está a tracción. Mi barra AH por simetría es igual a mi barra EF y eso habíamos hallado que tiene un valor de 75 kilonewtons. Habíamos hallado un valor positivo, entonces está a tracción. Mi barra BC que es igual a mi barra CD y tiene un valor de 75 kilonewtons. Habíamos hallado que tenía un valor negativo, entonces está a compresión. ¿Qué más? La barra CH es igual a la barra CF y eso tiene un valor de 48 kN. Habíamos hallado con valor negativo, entonces estas dos barras están a compresión. Las barras GH es igual a FG y esto es igual a 112 kN. Nos había salido positivos, entonces están en tracción. CG habíamos hallado que tenía un valor de 60 kN. Positivo, entonces está... Tracción. Bien, esas serían las fuerzas en todos los miembros de nuestra armadura. Y además hemos especificado si estaban a compresión o atracción. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro problema.